Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Y este video es la presentación del curso Biología Matemática 1 que vamos a estar impartiendo en la Facultad de Ciencias de la UNAM el siguiente semestre, que empieza en la primera semana de agosto. Bueno, vámonos a la presentación y continuamos. Ok, el curso Biología Matemática 1 es un curso optativo para los semestres 7 y 8. Se puede tomar durante el segundo bloque de materias optativas, porque lo que estamos pidiendo es únicamente que hayan cursado cálculo 3 y álgebra lineal. Entonces, álgebra lineal y cálculo 3 es suficiente para llevar este curso. Si están cursando ecuaciones diferenciales, es suficiente también para lo que vamos a estar haciendo. El temario de Biología Matemática 1, el oficial, está muy pegado hacia modelar mediante ecuaciones diferenciales distintas cuestiones de ecología, pero nosotros no es el tipo de curso que damos, entonces vamos a hablar un poquito de eso, empezando por la filosofía de nuestro curso. Para nosotros no se trata simplemente de plantear la ecuación que modela alguna situación. Tampoco tampoco se trata de hacer un curso de métodos matemáticos para biología, sino más bien un curso de introducción a la biología teórica. Y en ese sentido, pensar que las matemáticas en este contexto no es nada más la modelación, sino de ser posible predecir y siempre tratar de que el modelo explique algo y no nada más quedarnos en que pues ahí están los puntos de equilibrio y quién sabe qué significado tienen, ¿no? Entonces ese es un error. Vamos a tener que ponernos a aprender rudimentos de biología en el camino, pero sin olvidarnos que es un curso de matemáticas. Entonces no es un curso de métodos matemáticos para biología, sino una introducción a la construcción de esto que se conoce como biología teórica, donde vamos a tratar de revisar algunos conceptos, de tratar de partir de primeros principios, etcétera, ¿no? Vamos a hacer también la crítica de qué funciona, cuándo no funciona, cuándo se vale hacer tal o cual aseveración de tal o cual modelo. Porque para nosotros las matemáticas son como una caja de herramientas y más nos vale tener llena nuestra caja de herramientas. En ese sentido, no es un curso de ecuaciones diferenciales aplicadas, sino que vamos a tener que usar, además de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, métodos probabilísticos. Vamos por ahí a tener que revisar un poquito de estadística, quizás. Vamos a usar la computadora, vamos a estar haciendo modelitos en la computadora, modelos en autómatas celulares, modelos basados en agentes, simulaciones numéricas de ecuaciones diferenciales, simulaciones estocásticas, teoría de redes, etc. Todo lo que podamos usar lo vamos a usar. Pero vámonos al temario general. Vamos a tener esencialmente tres grandes temas. Lo primero no es ecología matemática, sino dinámica de poblaciones. Segundo, epidemiología matemática, una introducción a la epidemiología matemática. Y cerramos con una introducción a la biología de sistemas.
no va a ser toda la biología de sistemas, algunos temas selectos de biología de sistemas, ¿no? Entonces, la parte de dinámica de poblaciones, vamos a estar hablando de modelos de crecimiento, vamos a darle un llegue chiquito a la teoría de catástrofes, vamos a hacer un poco de ecología de poblaciones, al menos de poblaciones de dos bichos, con modelos tipo Lotka-Volterra y dinámicas de interacción. Vamos a hacer modelos basados en agentes con interacciones de agentes con el medio y de agentes con agentes. Vamos a tratar de modelar, por ejemplo, el comportamiento colectivo de las hormigas, reproducir modelos tipo Lotka-Volterra utilizando modelación basada en agentes. En la parte de epidemiología vamos a hablar sobre esto que le llamamos estructura matemática de las epidemias, que no es otra cosa todo lo que hemos podido hacer utilizando ecuaciones diferenciales para describir epidemias, que tiene que ver eso con la estadística y con la probabilidad. Luego vamos a hablar un poco de redes, ¿no? De modelos en donde nos interesan las interacciones persona con persona, y una introducción a la epidemiología computacional o epidemiología in silico, utilizando autómatas celulares, modelos basados en agentes y redes. Y la parte final, pues vamos a hablar sobre fractales. ¿Qué es esto de la geometría fractal de la naturaleza? Vamos a hablar un poco sobre morfogénesis en cuanto a lo que tiene que ver con mecanismos de Turing y biología de desarrollo. Vamos a tratar de hablar un poco sobre redes de regulación génica y daremos una introducción a enfermedades complejas y a bioinformática. Vamos a hablar un poco de cáncer y tal vez de problemas del sistema inmune. Entonces es un temario extenso, es bastante trabajo, pero vamos a ir conectando un montón de cosas, sobre todo en cuanto a métodos de cómo abordar los análisis de los modelos, los planteamientos de los modelos, los planteamientos de experimentos computacionales. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Pues vamos a dar 3 sesiones presenciales en el salón que nos toque, todavía no nos los asignan. Y en este canal de YouTube, que se llama Cursos Augusto Cabrera Becerril, tenemos un montón de material para el curso de Biología Matemática 1. Allí vamos a estar. Ahí se están publicados. Al final del video les paso la lista de reproducción. Y de todas formas, ahí vamos a ponerle un poco más si hubiera necesidad de algún tema nuevo, ¿no? Los libros están en esta carpeta de IceDrive. En la descripción del video pueden ver los enlaces a todo esto. Y ahí hay un montón de libros de un montón de temas. No es el interés que lean todo, sino que ahí puedan tener de dónde profundizar algunos de los temas que les interesen, de dónde ir darle seguimiento a los temas que estamos viendo si no pueden llegar a la clase, etcétera, ¿no? Todo se va a manejar en el Classroom. En las próximas semanas estaré ordenando los videos de la lista de reproducción para que estén en cada uno de los temas y pues nos estaremos viendo en las clases. Por favor, inscríbanse en el Classroom, por ahí vamos a estar mandando las tareas y pues nada, ¿no? Las tareas y toda la información del curso por ahí va a estar. Los ejemplos, las notas, las herramientas de cómputo van a estar en GitHub, en ACB Ciencias, Biomate FC. Ahí tenemos, vamos a tener unas notas que estuvo haciéndonos el favor de trabajar un compañero
de servicio social en los semestres anteriores. Vamos a estar subiendo los ejemplos de cómputo. Ya hay varios ejemplos arriba. Y notas nuevas que haya la necesidad de construir, pues van a estar aquí. ¿Cómo va a ser la evaluación? Vamos a pedir dos mini proyectos. ¿En qué consiste un mini proyecto? Pues es, van a tener que, mediante varios pasos que vamos a estar detallando en el proyecto, hacer algún ejercicio de modelación que nosotros les planteemos. Les vamos a plantear cómo hacer el modelo, cómo hacer las simulaciones, si hubiera necesidad de simulaciones, qué preguntas son las que estamos haciendo, y ustedes tendrán que redactar alguna conclusión respecto de eso. Van a ser dos mini proyectos y al final tienen que entregar un trabajo de investigación que lleva una parte escrita y, si hay condiciones, una exposición de todos los trabajos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la descripción del curso de Biología Matemática. Todos son bienvenidos: matemáticos, biólogos, físicos, actuarios, matemáticos aplicados. Todos son bienvenidos y pues no queda más que darles la bienvenida. Este es mi correo: acb@ciencias.unam.mx, y el del ayudante, Ulises Rayón, Uli ARP, en ciencias.unam.mx. Entonces, nos andamos viendo pronto. Ojalá les llame la atención el curso y nos vemos en una siguiente sesión.